Yo voy a hacer unos canapés mexicanos. Y yo voy a hacer unos internacionales y creo que te voy a ganar. No, porque mira, yo tengo a Berta, tengo a Doña Clarita. Sí, me ganaste las tres para las tortillas. Tengo a Mari. No, eso tengo a Daniel. No, es una cosa no, mexicana. Si tú, ahí tienes a todos los meros mexicanos. Bueno, yo me llevé a Ramar, que es muy bueno, cortando, picando y decorando. Creo que trae ideas buenas. La Sofi, que sabe hacer postres bien buenos y que nos los vamos a ganar en el internacional. Ya vimos ahí que tres postrecillos tiene en mente, que vamos a escoger uno. Y tenemos a... Ay, sí, ya no saben ni quién tiene. Dice que va a ganar. Vas a ver. ¿Y me vas a decir cuál es tu estrategia para vender? Ay, no. Es que eso sí me das miedo tú, fíjate. O sea, a mí sí me gusta vender, pero eso de estar en la galería... No, bueno, vamos a ofrecer, eso. Vamos a enseñar la pintura, que la vean, que la disfruten, que la admiren, enseñarles la técnica. Bueno, yo voy a salir a un poquito eso, porque eso es a lo que yo me dedico, entonces sí vamos a poder enseñarle a la gente a apreciar las obras y a ver qué van a comprar, porque aquí se trata de que compren. Entonces, también. Mi estrategia va a ser al revés. Lourdes enseña y yo los invito a comer. Ya se cansaron, sí, de ver, ya vengan a comer con nosotros. No, yo creo que son cosas diferentes completamente. Muy. Vamos a ver el paladar de los invitados y de la gente que viene a la galería a comprar. Lo que sí espero es que por lo menos sea la diferencia entre 10 para abajo, ¿sabes? Sí, que no sea tan marcada la... Exactamente. Eso es lo que esperamos hoy. Y bueno, los equipos están fortalecidos. Creo que tenemos de los dos lados a los mejores de lo que hay. Exactamente. Y bueno...